¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho. Pues en el marco internacional de la Feria del Libro de Guadalajara 2013, pues el día de hoy nos encontramos en el stand de Tirán Loblanche, en su sector de libro electrónico, donde nos encontramos con María José Gálvez, que nos parece muy interesante una propuesta sobre búsqueda en relación sobre conceptos, sentencias, casos de tribunales constitucionales sobre derechos humanos, que en México, a partir de la reforma del 2011, pues bueno, implementa un principio de convención dentro de la Constitución y trata de implementar una forma de repensarlo. Pero la forma de repensar el derecho a nivel internacional pues no iba a tener una funcionalidad clara si no se tenía una base de datos donde el abogado o el jurista o el propio legislador o el operador jurídico tuviera cómo utilizar estos instrumentos. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros. Y pues bueno, cuéntanos en primera instancia cómo surge la idea de hacer algo así. Me habías comentado que la dificultad empezaba todo por el papel. Bueno, nosotros somos una editorial jurídica eminentemente en papel de más de 30 años, española, y bueno, poco a poco conforme nos hemos ido haciendo más grandes, creciendo y conforme hemos visto las necesidades, hemos ido abarcando otros ámbitos siempre dentro del marco jurídico, formación, consultoría internacional, y en España desarrollamos bases de datos de legislación, de jurisprudencia y de doctrina interrelacionada entre sí, cuyos principales clientes pues han sido pues el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, las principales universidades, despachos de grandes abogados, etcétera. Ese ha sido pues bueno nuestro camino, y nos hemos hecho pues una empresa. Éramos pequeña y ahora somos pues mediana. Hace un par de años creamos Tirán México. Y bueno, primero pues trajimos libros que editábamos en España, que pensábamos que podían necesitarse aquí, y poco a poco hemos ido editando en México, con obras escritas por autores mexicanos, con temas mexicanos para público mexicano. Y con las bases de datos sucedió algo similar, aprovechando todo el hardware que nosotros teníamos, toda la experiencia de bases de datos que teníamos, decidimos por qué traer a México una base de datos puramente española, cuando lo que podemos hacer es crear una base de datos ad hoc para México con legislación y jurisprudencia tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que aquí se necesita, precisamente como tú decías, por la especial vinculación que tienen ya las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en derecho interno en México. Y eso es lo que hicimos, creamos una base de datos muy sencilla, pero que tiene una cosa que la hace singular y que, como tú antes me decías, no tiene ninguna otra. Es verdad que dices, oye, pues la OEA o la propia Suprema Corte, algo de jurisprudencia tiene, sí, algo, pero no está interrelacionada, no está, como digo yo, bien cerradita y bien envuelta como esta, y tiene unos sistemas de búsqueda mucho menos rigurosos y mucho menos fiables. Entonces, es como que te dan la misma información, pero en bruto. Esta información vas, el operador jurídico que la semana que viene tiene que presentar un caso y necesita tener toda la jurisprudencia sobre un tema, pero ni más ni menos que la que necesita, con esto lo encuentra. O el que está haciendo una tesis de maestría o de doctorado, aquí tiene toda la información que necesita. Y bueno, en eso estamos. Pues me parece interesante un punto en la discusión, sobre todo en México, porque como tú bien mencionas, México apenas entra en este marco cuando España, pues bueno, ya lleva una trayectoria extensa sobre la implementación de los derechos humanos, el ejercicio de la interpretación, de la reflexión sobre ellos mismos, cuando México no llevamos ni siquiera 2 años, y todavía a ciertos abogados, ciertos operadores jurídicos se rehúsan a utilizar estos términos, y sobre todo la Corte. Nosotros desgraciadamente no tenemos un tribunal constitucional, tenemos una Suprema Corte que solamente es de estricta de revisión de legalidad, donde pues la jurisprudencia, como tú bien mencionas, esto dificulta el ejercicio y sobre todo el activismo judicial que se podría tener a partir de estos operadores. Y como tú bien mencionas, me parece importante hacerte una pregunta. ¿Tirán Loblanche hace accesible este formato a toda la sociedad o a los operadores que estén necesitados en ello, en la búsqueda de conceptos, de jurisprudencia, de caracteres? No entiendo la pregunta. Tirán Loblanche, con este buscador, está tratando de acercar también a otros que no se estén compaginados con el tema de derechos humanos, en buscar ciertos temas y sobre todo encontrar definiciones y conceptos más claros. A ver, el objetivo de Tirán Loblanche es dar la herramienta a quien la necesite. Es decir, ofrecer una herramienta segura y fiable a quien la necesite. ¿Quién la necesita? Nosotros tenemos un target muy concreto, que son los operadores jurídicos en las distintas instancias, universitarias, institucionales y profesionales. A partir
partir de ahí, por supuesto, todo aquel que quiera profundizar en lo que es el conocimiento y la vinculación de los derechos humanos aquí, por supuesto que es muchísimo más que bienvenido. Es verdad que en España la tradición de estar vinculados por los derechos humanos, bueno, viene de la Constitución Española del 78 en primer lugar, que es cuando finaliza la dictadura en España y comienza la democracia, que bueno, parece que fue ayer, pero ya son muchos años. Cuando dicen la joven democracia, digo, ya no es tan joven, ya es una democracia muy asentada, y sobre todo con nuestra entrada en la Unión Europea, donde bueno, en principio el Tribunal de Luxemburgo no tenía competencias en derechos fundamentales, pero desde la aprobación del Tratado de Lisboa y la implementación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por supuesto que también tiene competencias en materia de derechos fundamentales, y por supuesto nuestra pertenencia al Consejo de Europa con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tanta y buena jurisprudencia hace que es de aplicación directa en España, vamos. Y me parece también, había comentado, bueno, fuera como así en el backstage, sobre que también ciertos colegios están adquiriendo este software para la búsqueda, porque principalmente en México existe todavía la problemática que en México no se nos enseña casos concretos, sino todavía se nos enseña mucha doctrina, y en los casos concretos la reflexión todavía hace falta para conocer los casos determinados y sobre todo el análisis de las sentencias. Sí, pero cuando me refiero a colegios, son colegios profesionales. En España un abogado está obligado a colegiarse por la Constitución, es decir, yo soy abogada, pertenezco al Colegio de Abogados de Madrid, y estoy obligada a pertenecer a uno, pago una cuota y tengo que pertenecer obligatoriamente a ese colegio, si no, no puedo ejercer como abogada en España. Entonces, ese colegio profesional a mí me da una serie de servicios. Dice, ¿qué servicios puedo darle a mis abogados, a mis juristas, para que sean los mejores defendiendo los intereses de sus clientes? Pues bueno, nos hace clases de formación, reciclaje profesional, un seguro médico maravilloso que no hay otro comparable en España, miles de cosas, y entre otras cosas nos da acceso a bases de datos de legislación, de jurisprudencia, y en este caso, pues aquí en México sería de derechos humanos. Claro, y como bien mencionas, me gustaría mover tantitito la cámara por aquí. Van a observar que aquí en esta página, en la parte superior, dice sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y también tiene índice de voces, ¿sí?, donde pues aquí nos estaba comentando la doctora que tienen varios elementos muy interesantes sobre, por ejemplo, un catálogo. ¿Quieres que probemos? Claro que sí. Va un poquito despacio por él hasta aquí. Sí. Fíjese, aquí nos estaba comentando, y aquí usted, no sé si gusta explicarnos mejor. Sí, lo que hemos hecho es extraer de toda la información que se ha volcado en la base de datos, tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de la décima época, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la legislación que hemos puesto y las medidas cautelares, hemos extraído el topic en el árbol de materias por el que es más fácil acceder a la misma, siendo que tú no tienes ninguna otra información para acceder a esa jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, pues derecho a la vida. Desplegamos y te pone pena de muerte, desaparición forzosa, ejecuciones extrajudiciales, la vida, pues desaparición forzosa. Rebajamos un delito de lesa humanidad, terrorismo de Estado, pues o configuración, carácter, deber estatal, pues delito de lesa humanidad. ¿Ves? Este ya no se despliega más porque ya no tiene el signo positivo. Como te decía, cuanta más información implementemos aquí dentro, más desplegables habrá en esta parte del índice de voces. Para que no sea más fácil, ¿ves? Aquí te aparece la legislación y las sentencias y te ponen qué párrafo está. ¿Ves? Te lo da como... A ver... No, no me deja bajar. Bueno, pues vamos a probar. Es que se ha quedado aquí como pillado. Estamos todos conectados al internet al mismo tiempo. Bueno, se supone que vamos a ir al párrafo de la sentencia donde está ese concepto que nosotros hemos buscado, se supone. Ay, no nos deja.
Aquí está. Es que soy poco paciente. Bueno, volvemos al principio. Si quieres, seguimos con el otro ítem. ¿Ves lo que decíamos? Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las puedes buscar o bien por la expresión que tú conozcas, pues lo que decíamos, genocidio, derecho a la vida, y si sabes más información, el nombre del juez, tipo de sentencia que es, caso contencioso, una opinión, una medida provisional, si es de interpretación, de revisión o una demanda, el tipo de procedimiento que es. A mí esto me ha parecido muy curioso porque es completamente distinto de la jurisprudencia española y así es como mucho más completo, ¿no? Por las fechas o por el país que implica en la sentencia de la Corte. En la legislación, lo que tú me decías, que aquí en México se había intentado una experiencia similar y al final no había culminado, no había cuajado. Nosotros de momento tenemos aquí un índice de legislación, pero estamos incorporando legislación a esta base de datos todos los días. Porque sí que es verdad que empezamos, pues evidentemente, pues mira, con la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Convención Americana, todo esto es lo que ya está ahí. Como te decía antes, se puede desplegar. Hay ya muchísima legislación en materia de derechos humanos. Pero todos los días aquí estamos implementando, porque, por ejemplo, toda la legislación mexicana ya la tenemos, pero esto intenta ser una base de datos de derechos humanos donde un chileno, un peruano también pueda encontrar legislación en materia de derechos humanos que afecte, porque estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Las medidas cautelares, que las hemos puesto de forma diferenciada, y la jurisprudencia mexicana, como te decía, que es de la décima época. También es por expresión, si es una tesis aislada, ejecutoria. Por la época, ya te digo que solo tenemos las de la décima época y el resto solo están en la manera que están relacionadas con la décima época, si no, no las tenemos. La instancia en la que se trata, cómo ha sido generada y el ámbito en el que nos encontramos. Y después, lo que hemos hecho es añadir, nosotros tenemos una biblioteca virtual, que es doctrina, son libros de Tirant lo Blanc en todas las materias. Aquí lo que hemos hecho es implementar en materia de derechos humanos. O sea, tenemos, creo que son 104 o 105 libros en materia de derechos humanos, que es lo que aparece aquí. Es lo que estaba viendo yo cuando has llegado tú. Es 103. Que ese es el listado de libros. Y esa es la base de datos. Pues sin duda sumamente interesante lo que nos está expresando la doctora María José Gálvez. Realmente es muy interesante, y sobre todo por los libros de deontología profesional del abogado, por ejemplo, sobre derechos fundamentales, la libertad, difamación, discriminación, el buen jurista. Este listado, con la intención también de ir incorporando todas las novedades, tanto publicadas en México como en España en materia de derechos humanos que vayamos haciendo, todas se van incorporando automáticamente. Pues realmente interesante, y sobre todo estar a la vanguardia de hoy, el ebook, de la utilización del internet y sobre todo de bases de datos importantes. Más que ebook, bueno, yo te lo agradezco porque además coincido contigo, o sea, sí que es verdad que yo estoy viendo qué editoriales en papel están aquí en la parte electrónica y somos los únicos, y más técnicos que somos jurídicos. Esto es en streaming, los libros estos no son en ebook para descargártelos, son para visualizarlos, pero los puedes manipular, puedes subrayar, copiar, pegar y leerlos y tenerlos siempre en tu tableta, en tu iPhone o en tu ordenador. O sea que la utilidad es la misma, pero es para verlo en streaming. Pues, porque así respetamos los derechos de autor de nuestros autores. No, pues perfectísimo. Realmente ha sido un gusto conocer, y para todas las voces que están escuchando o que van a ver próximamente el video, pues les recomendamos sobre todo dar un salto sobre la nueva era,
y como tú bien mencionas, ¿no? Si no se tiene una base de datos, si no se tiene algo concreto y sobre todo con la facilidad y también la protección del derecho humano al medio ambiente, que ahí también estaríamos favoreciendo en mucho con la no producción de libros, creo que sería sumamente importante que Tirán o Blanche esté realizando trabajos de esta manera. Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de explicaros por qué hemos venido a esta parte de FIL Internacional Electrónica con nuestras propuestas. Y solo un apunte, que es que no me resisto a decir, porque yo me siento muy orgullosa. Hace 2 años creamos una línea especial en el papel que se llama Tirante Etiqueta Verde, que hacemos libros que tengan que ver de derecho con temática medioambiental exclusivamente con papel reciclado y respetando que no es fácil encontrar el tipo de pegamento, de cola, etcétera, respetando el medio ambiente 100% en esos libros. O sea, que es un apunte que no me resistía a contaros. No, pues muchísimas gracias, ya ha sido un gusto y esperemos que todos los podescuchas o toda la gente que esté visualizando el video, pues bueno, tenga acceso a ello y sobre todo que se acerque a Tirán o Blanche, a aquellos operadores, porque principalmente el público que nos escucha son alumnos de la Facultad de Derecho, pues que se acerquen a estos medios y sobre todo que también se acerquen a la editorial Tirán o Blanche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos hemos hecho pues una empresa, éramos pequeña y ahora somos pues mediana. Hace un par de años creamos Tirán México y bueno, primero pues trajimos libros que editábamos en España que pensábamos que podían necesitarse aquí, y poco a poco hemos ido editando en México con obras escritas por autores mexicanos, con temas mexicanos para autores, para público mexicano. Y con las bases de datos sucedió algo similar. Aprovechando todo el hardware que nosotros teníamos, toda la experiencia de bases de datos que teníamos, decidimos, ¿por qué traer a México una base de datos puramente española cuando lo que podemos hacer es crear una base de datos ad hoc para México con legislación y... Bueno, nosotros somos una editorial jurídica eminentemente en papel, de más de 30 años, española, y bueno, poco a poco, conforme nos hemos ido haciendo más grandes, creciendo, y conforme hemos visto las necesidades, hemos ido abarcando otros ámbitos, siempre dentro del marco jurídico. Formación, consultoría internacional, y en España desarrollamos bases de datos de legislación, de jurisprudencia y de doctrina interrelacionada entre sí, cuyos principales clientes pues han sido pues el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, Consejo General de Poder Judicial, las principales universidades, despachos de grandes abogados, etcétera. Ese ha sido pues bueno nuestro camino. Tribunales constitucionales sobre derechos humanos que en México, a partir de la reforma del 2011, pues bueno, implementa un principio de convencionalidad dentro de la Constitución y trata de implementar una forma de repensarlo. Pero la forma de repensar el derecho a nivel internacional pues no iba a tener una funcionalidad clara si no se tenía una base de datos donde el abogado o el jurista o el propio legislador o el operador jurídico tuviera cómo utilizar estos instrumentos. Y pues bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros. Y pues bueno, cuéntanos en primera instancia cómo surge la idea de hacer algo así. Me habías comentado que la dificultad empezaba todo por el papel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho. Pues en el marco internacional de la Feria del Libro de Guadalajara 2013, pues el día de hoy nos encontramos en el stand de Tirán Lo Blanche, su sector de libro electrónico, donde nos encontramos con María José Gálvez, que nos parece muy interesante una propuesta sobre búsqueda en relación sobre conceptos, sentencias, casos de tribunal.